vuelo de turismo por la vertical de la ciudad de Corrientes, volaremos hacia el sureste y volveremos hacia el aeropuerto de Corrientes luego de unos 15 a 20 minutos de vuelo. Esperamos disfruten del momento, es un gusto tenerlos entre nuestros pasajeros y nos mantendremos comunicados. Muchas gracias por su atención. Bienvenida al vuelo de bautismo de Flybondi, la primera low cost argentina. Mi nombre es Iván y soy la jefa de servicio a bordo de este vuelo. Hoy me acompañan Sami, Boca y Cani. Y Lorenzo, quien está cantando la tocando la guitarra, no lo miren mucho, ¿eh? ¡Ojo, eh! Me dijeron que volar es para algunos pocos. Y sí, es difícil e impagable, que viajar en avión es la excepción y no la regla. Somos Flybondi y estamos acá para cambiarlo. Somos un equipo de trabajo para que todos podamos volar con los más altos estándares de seguridad. Gracias por confiar en nosotros y que tengan todos ustedes un buen vuelo. Un aplauso, por favor, para todos ustedes. Para adoptar el cinturón de seguridad, meter el pasador metálico en la hebilla y tirar el extremo suelto para ajustarlo. Para desabrocharlo, levanta y tira la parte superior de la hebilla. Usa el cinturón de seguridad siempre que estés sentado para no lastimarte en caso de alguna turbulencia imprevista. Este avión cuenta con 8 salidas de emergencia, 2 puertas en el sector delantero, 2 en el sector posterior y 4 ventanillas de emergencia sobre las alas. Localiza las salidas más cercanas. Un sistema de luces en el piso a lo largo del pasillo te guiarán hasta las salidas en caso de una emergencia. En el caso de una despresurización, 4 máscaras de oxígeno como estas caerán automáticamente un compartimiento encima de tu asiento. Si esto sucede, toma una de las máscaras, tira de la misma para activar el flujo de oxígeno, coloca la máscara sobre tu nariz y boca, ajusta el elástico alrededor de tu cabeza y respira normalmente. Si viajas con un bebé, un niño o alguien que requiera asistencia, primero ponete tu máscara y después ayúdalo. Si bien este vuelo no va a sobrevolar extensiones de agua, te informamos que debajo de tu asiento hay un chaleco salvavidas y el cojín de tu asiento sirve como elemento de flotación. Para más información sobre las medidas de seguridad de este avión, podés consultar la cartilla de seguridad que se encuentra en el bolsillo delante de tu asiento. En la misma verás que algunos dispositivos electrónicos se pueden usar a bordo y otros no. Si tenés dudas sobre alguno en particular, pregúntanos. Te pedimos que pongas tu celular en modo avión. La tripulación hará un chequeo final antes del despegue. Te recordamos que está prohibido fumar por razones de seguridad. Todos los vuelos están equipados con detectores de humo.
correcto. Vamos a sobrevolar la vertical del puente. No se une con resistencia. Posterior, nos vamos hacia el sureste. Volveremos al aterrizaje para llegar al aeropuerto de Corre. Esperemos estar disfrutando el vuelo. Lamentamos las condiciones meteorológicas reinantes en la zona. Gracias por su atención. Pasajeros que viajan hoy por primera vez.¡Navidad! ¡Navidad! ¡Qué fiesta!
¡Un auto! ¡Claudio! ¡Una casa! ¡Uno solo, Es uno por persona. ¡Cuántos niños que tenemos de este otro lado! Oh. Ya tienen.